Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ve el misterio, una gracia inexplicable. ¿Cómo es posible? Escucha su sonido a nuestro alrededor. Saborea y ve una gracia tan dulce. Hace que los santos canten. Salva y libera incluso a un desdichado como yo. El Dios del universo se humilla para salvar mi alma. Me conoce completamente y aún así me eligió. Escucha, mis ojos estaban cristalinos con escamas y llevaba mi velo. Y un instante alteró la eternidad. Un sacrificio le fue dado y el ver cómo fue herido curó mi visión borrosa. Tomé la decisión y pasé de la pobreza a la riqueza. Cambié el rumbo, un nuevo mandato. Ahora miro hacia la cruz y alzo mis manos. Oh Dios, maravillado, un acto de sublime gracia. Y no es solo para mí, es para cada niño y niña. Se ofrece al mundo, un mundo desmoronado, insensible, frío, condenatorio, desgarrado por la guerra, donde huérfanos lloran. Oh, todos necesitamos su gracia, esa gracia que no puede ser reemplazada, replicada ni borrada. Una gracia para ser alabada, una gracia para ser cantada, dada libremente. Mi esperanza está segura y mi destino está sellado. Gracias a las promesas del prometido que promete el bien. Sin importar si estás en tu hora más oscura o bajo el sol radiante, su bondad es un estandarte que ondea por toda la eternidad. Esta es solo una muestra de lo que su gloria revelará. Mi mente nunca comprenderá todo lo que su presencia implica, pero me dirijo al lugar destinado para mí. A ese que llamo mi destino, la respuesta a nuestra súplica. Mi último hogar será celestial, donde cantaré melodías eternas. Hoy espero dispuesto, sabiendo que mi Dios está delante de mí. Él ya se prepara para mi llegada, donde estará a mi lado. Aleluya, nuestro Dios reina. Cantaremos juntos por la eternidad. ¿Qué sería de nosotros sin su amor? Por siempre lo alabaremos. Gloria al Señor en las alturas. Sublime es su gracia. Bienvenido a la transmisión de Himno de Gracia. Me llamo Nick Hall, fundador de Pulse Evangelism. Existimos para alcanzar al mundo con la esperanza de Jesús y desatar evangelistas para compartir las buenas nuevas. Ahora, Himno de Gracia existe como una celebración. Hace 2000 años, creo que Dios desató este Himno de Gracia cuando Jesús murió en la cruz y derrotó nuestra muerte cuando resucitó de la tumba. Cuando sucedió, literalmente se desató un coro de celebración, no porque seamos lo suficientemente buenos, sino porque Dios venció la muerte y abrió un camino para nosotros. Ahora celebramos este himno de gracia, uniéndonos a una canción que se ha cantado por casi 300 años, llamada Sublime Gracia.
Es una de las canciones más cantadas y grabadas en la historia, interpretada por varios artistas, desde Elvis hasta Aretha y Johnny Cash, en Woodstock y también en Los Simpson. Se cantó al liberar a Nelson Mandela y también se cantó antes del discurso «Tengo un sueño» del Dr. King. Es este un himno de gracia. Debemos darnos cuenta de que no es solo de nosotros. Es para las generaciones que vienen. Todavía recuerdo la historia de mis abuelos arrodillándose, orando por cada hijo y nieto por sus nombres todas las noches para que experimentáramos la bondad de Dios. Esa es la misma historia de mis amigos, Miel San Marcos. Esta es una familia que ha sido introducida y liberada en un legado de fe. Quiero que escuches esta conversación. Pues yo desde chiquita crecí en una casa donde Dios era el centro. Y porque el sí de mi abuelito y el sí de mi papá, pude ver cómo adicciones y cosas fueron quebradas en mi casa. Y he podido ver la restauración de Dios en nuestra familia y el amor de Dios que ha permanecido en nuestra casa. Pero aún así, aún yo crecí en una casa donde Dios era el centro, sentía como que todavía no tenía una conexión tan cerca a Dios. Y me recuerdo que en el 2020 yo por fin me arrodillé en mi cama y yo le dije, Dios, como que fue la primera vez que clamé a Jesús y dije, Dios. Y fui llena y ese encuentro cambió mi vida y abrió mis ojos de ver que Dios siempre ha estado fiel, aun cuando no miramos que Él está ahí. Él siempre ha estado ahí y siempre es fiel. Y ahora caminar con... Y he visto el milagro de Dios en mi vida porque mi abuelito decidió ser diferente. Bueno, muchas personas piensan como jóvenes que crecer en una casa cristiana, tal vez muchos no tenemos un testimonio, pero el testimonio más grande es vivir una vida llena de gracia, de pureza, de cosas generacionales quebradas que no tocarán a la próxima generación que viene. Creo que como joven en este tiempo, la gracia de Jesús más grande que yo he podido ver ha sido cómo a través de crecer en un lugar cristiano que se habla de Jesús, se conoce. Tal vez en un momento yo no quise tener nada que ver con Jesús porque decía, se ve la gracia de Dios. Podríamos estar en cualquier otro lugar, pero se ve como la decisión, como decía Valesca, de mi abuelito, cambia toda una generación. La decisión de mi tío acá, en mi familia, y es ver la que jóvenes en este tiempo pueden vivir una vida llena de amor, de gozo, de pureza, que no necesitan llenarse de cosas de lo exterior, no necesitan drogas, no necesitan sexo, no necesitan... estar en adicción, que ellos no tienen que vivir en depresión, en ansiedad, que hay un Dios que por su gracia murió en una cruz, ya murió por nosotros, Él nos amó primero, ahora nos toca a nosotros cultivar la relación y recibir el regalo de gracia hacia nuestro Dios.
Una cosa es experimentar la increíble gracia de Dios cuando sucede por primera vez, pero otra cosa es cuando vienen las pruebas de la vida. Recientemente, me senté con Stephen Curtis Chapman hablando sobre los altibajos y cómo nos encontramos allí con la gracia de Dios. Quiero que escuches nuestra conversación. Tenemos la idea de que las personas que están en la plataforma tienen todo bajo control y todo está bien. Y creo que estamos en ese momento o temporada de conversión, ¿cierto? Es como si nos rindiéramos. Pero entonces es como, vaya, hay momentos buenos y luego hay momentos difíciles. Y sé por mí mismo que los momentos difíciles son los que realmente conoces como aquello que no está bien en tu corazón. Sí, y cuán bueno, amable y misericordioso es Dios. Compártenos un poco sobre eso, cómo ha sido ese viaje para ti. Sí, sabes, encontré la gracia de Dios cuando era niño, cuando era adolescente, y vi el cambio, la transformación en mi casa, en mi propio hogar. Y luego crecí, como muchos, cantando. Si crecimos en la iglesia, entonces cantamos grandes canciones como Sublime Gracia y un himno del que hablaba con alguien hoy. Crecí cantando este himno que dice, cada día con Jesús es más dulce que el día anterior. Y todos esos, tantos de esos himnos hablan de, soy tan feliz con Jesús. Y cuando eres niño y cantas, piensas, vaya, esto es genial, cada día será aún mejor. Y ahí lo tienes. Entonces te encuentras con cosas en tu vida que pasan y dices, espera un minuto, esto no cuadra. ¿Cómo se alinea esto? Escuchamos el Evangelio que se ha presentado como Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y es tan cierto, todo eso es cierto, pero en su maravilloso plan, si leemos lo suficiente en las Escrituras, verás a Jesús diciéndole a sus discípulos que en este mundo tendrán problemas. Entonces, aquí es donde comienzas a encontrarte con la gracia. Y por supuesto, lo más destacado es Pablo diciendo, le pido a Dios que quite de mí este sufrimiento. Una y otra vez. Es algo que experimentaba en su debilidad. Pablo dice, es en mi debilidad que su fuerza se perfecciona. Estoy aprendiendo a valorar mis debilidades, aunque quisiera evitarlas, y que Dios me las quite. Entonces llega ese momento asombroso, maravilloso. El versículo que responde, bástate en mi gracia. Mi gracia es suficiente. Y he tenido muchos momentos de suficiente gracia, ¿sabes? En mi vida y en mi caminar. Pero eso, bueno, eso es algo que pocas personas saben si conocen toda nuestra historia. Fue hace unos 15 años cuando perdimos a nuestra hija menor, días después de su quinto cumpleaños. Ella falleció de manera muy trágica en un accidente en nuestra propia casa. Y por supuesto que luchas con la pregunta, ¿cómo es que Dios puede, en realidad, ser considerado bueno? ¿Cómo conciliamos esto? ¿Cómo sobrevivimos a eso, sabes? La pregunta más grande es, ¿podremos sobrevivir a esto? Y realmente tuve que luchar mucho con las canciones que había escrito hasta ese momento. ¿Puedo seguir cantando canciones sobre la gracia de Dios y sobre su fidelidad y bondad? A la luz de esta profunda, profunda pérdida, tristeza, confusión y cosas que no entiendo. Y entonces comencé a identificarme con los salmos de maneras que nunca había hecho antes. En los Salmos se pregunta, ¿cuánto tiempo, oh Señor, vas a olvidarme para siempre? Estoy muy agradecido de que eso esté en la Biblia. Agradezco que Dios no editara ciertas cosas. Si yo escribiera un libro, pensaría en quitar partes que no lucen bien, ¿sabes? Tal vez deberíamos sacar eso. Pero está ahí, está en Pablo diciendo, quítame esto, Dios, por favor, quítalo. Quita este sufrimiento, por favor. Y Dios dice, mi gracia va a ser suficiente. No quitaré ese sufrimiento ahora. No puedo quitar lo que esté sucediendo en este momento, pero ¿confiarás en mí por mi gracia? Mi experiencia en esto fue tomar la decisión de continuar cantando esas canciones, proclamarlo y declararlo, porque en esos lugares, como dijiste, es solo a Él a lo que tenemos que aferrarnos. Es la gracia de Dios. Y hasta que realmente Él sea lo único a lo que tengamos que aferrarnos, realmente no sé si lo entendemos o realmente lo comprendemos. Y no estoy diciendo que ya lo entienda y lo comprenda completamente, pero esos son momentos en los que se profundiza mucho más. Son los momentos en los que el apóstol Pablo dice, Él dijo que su gracia es suficiente y yo lo tengo como lo único que me sostendrá hasta ver a mi hija, bueno, hasta ver su rostro, el rostro de Jesús. Caminas cojeando por esta vida y sin embargo encuentras una y otra vez que
Verdaderamente su gracia es lo único que va a poder mantenernos cuando nuestro ser se desploma en el interior. And the Lord has promised good to me. His word, my hope, secures. He will my shield and my portion be. As long as this life endures. A menudo le digo a la gente que lo que más disfruto en la vida de seguir a Jesús es, curiosamente, también lo que menos me gusta de seguir a Jesús. Y podrías preguntarte, ¿de qué habla este sujeto? Ahora te lo explicaré. Crecí en un entorno rural en Dakota del Norte. No viví una vida perfecta. Muchas veces me equivoqué, hice lo que no quería hacer. Y crecí con mucha culpa y vergüenza, sinceramente. De hecho, yo era un profundo religioso. Fui a la iglesia, me involucraba en las actividades, incluso lideré el grupo de jóvenes. Sin embargo, a veces mi corazón se había endurecido para con Dios y me sentía como un farsante. Así que le digo a la gente que lo que más disfruto de seguir a Jesús es que le da la bienvenida a todos, incluso a personas como yo. Vaya, me encanta esa parte. Me encanta que Dios me haya dejado entrar. Es como si no pudiera entrar al club, porque el precio de entrada era demasiado alto. Y alguien intervino, abogó y pagó por mí. Jesús abrió la puerta. Me encanta. Jesús da la bienvenida a todos, incluso a personas como yo. De hecho, es por eso que puedo cantar Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor. Verdaderamente me encanta que Él salvara a un pecador como yo. Es algo que disfruto mucho, pero también es lo que menos me gusta de seguir a Jesús, que Él le dé la bienvenida a todos, incluso a personas como ellos. Todos conocemos a esas personas, ¿no? Con quienes estamos enojados, furiosos, juzgamos y miramos diciendo, hay algo que no cuadra, realmente no me agradan. Sin embargo, me viene a la mente la escritura que dice que lo que siento por esas personas habla más de mí que lo que hace por ellas. Porque la asombrosa gracia de Dios también se extiende a ellos. Es por eso que en los años 1700, en el día de Año Nuevo, John Newton escribió esta canción y la compartió. La cantó en la iglesia por primera vez. Ahora, John Newton era un hombre complicado. De hecho, se llamaba a sí mismo el gran blasfemo de su pasado. Solía maldecir y tomar el nombre de Dios en vano y vivir todo tipo de malicia. De hecho, incluso estuvo en un barco de esclavos, capitaneando la embarcación y abusando de personas durante años hasta que tuvo un encuentro en el que clamó a Dios. El barco iba a chocar. Alguien en el barco acababa de caer por la borda y gritó a Dios. Él dijo, Dios, ¿podrías tener misericordia de mí? Ten piedad de mí. Verás, esta palabra, misericordia, es lo que le pedimos a Dios porque sabemos que no merecemos su bondad. Merecemos su juicio. Así dijo John Newton. Dios, ten piedad de mí. Décadas después, al pastorear una iglesia y con una nueva vida, escribió el himno, Sublime Gracia. Verás, es la asombrosa gracia de Dios la que se extiende hacia nosotros y nos cambia. Ahora, John Newton ese día, mientras entregaba este himno a su iglesia rural, reflexionaba sobre la oración de David en 1 Crónicas 17. David dice esto, Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo y quién es mi familia para que hayas pensado en nosotros? Verás, esta es la historia de toda la humanidad. Tú y yo merecemos la ira de Dios, porque mentimos, engañamos, robamos, hablamos mal de otros, tenemos odio en el corazón y a veces nos odiamos a nosotros mismos. Creo que es la razón por la que Jesús, cuando comparte el mandamiento más grande, dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. Y luego, número 2, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Tú y yo, muy a menudo, no nos amamos ni pensamos bien de nosotros. La persona que más necesita gracia, soy yo. Verás, de ahí es de donde viene esta maravillosa gracia. Dios nos encuentra,
aunque no seamos perfectos. Por eso este himno de gracia es así. Es por eso que todos, desde Elvis Presley hasta Johnny Cash, pasando por Aretha Franklin e incluso Ned Flanders en Los Simpsons, han cantado esta canción, porque este es el clamor del corazón de la humanidad. Que podamos experimentar la sublime gracia de Dios. Que mientras merecemos muerte, Él nos da vida y amor. Nos transforma desde el interior. Y por esto es que el apóstol Pablo dice que por gracia somos salvos. Es la sublime asombrosa. Es un himno de gracia con el que podemos reunir a cada tribu, lengua y nación. Y no presumir de cuánto dinero tenemos, de ser buenos o malos, o de nuestras acciones realizadas o no. Sino que nos unimos y decimos, vaya, todo lo que hemos hecho no es suficiente. Por eso necesitamos la gracia de Dios. Y esto es lo que hace única a la fe de Jesús y el cristianismo frente a otras religiones. Verás, todas las demás creencias y sistemas de fe dicen que debes hacer bastante para ser suficientemente bueno ante Dios. Si vas al templo, si vas a la iglesia, a misa, a la mezquita, rezas bastante, entonces tal vez pudiera ser lo suficientemente bueno. Es agotador, interminable, cuestionando mi eternidad, cuestionando mi relación, cuestionando mi existencia. ¿Realmente Dios me ama? Nada es suficiente. La diferencia con Jesús es que no se trata de lo que haces por Dios. Se trata del hecho de que Dios vino y lo hizo por ti. La Biblia nos enseña que es extremadamente raro que alguien pudiera morir por un hombre bueno, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Pablo dice, ciertamente es por gracia que somos salvos, a través de la fe. Es un regalo invaluable. No es por obras, para que nadie se jacte. Mira, no estamos aquí para ser mejores, o para poder presumir que somos mejores. Estamos aquí para declarar que Jesús realmente es el mejor. Jesús es, sin duda, digno. Jesús venció al pecado. Jesús venció a la muerte. Y Jesús está vivo. Y el hecho de que esté vivo es que Él te está haciendo un llamado. Y también me está haciendo un llamado a mí para volver a casa. Este es el himno de la gracia del que tú y yo podemos ser parte. De su canción sobre que Él nos ha salvado, que Él nos ha liberado, que no somos quienes éramos antes. ¿Ya somos realmente quienes deseamos ser? No, pero estamos de camino a casa. Verás, este no es un mensaje de vergüenza y condenación. Esto no es más condenación. Esta es de hecho una invitación. Es precisamente una invitación para volver a casa. Es una invitación a ser renovado. Es una invitación a experimentar el amor incondicional. Es una invitación para experimentar tu máximo potencial. Verás, me di cuenta recientemente que estos son como los códigos y trucos de la vida. Cuanto más me acerco a Dios, más me acerco a Jesús. Más genuinamente me convierto en la versión definitiva que Dios me hizo ser. No intentándolo en mis fuerzas, no haciendo las cosas mejor, no probándoselo a todos los demás, ni queriendo demostrar algo. Sino aceptando la gracia de Dios que no merezco y dándome cuenta de que, en efecto, Él me ha amado profundamente. Él murió por mí. Él me dice que soy suficiente y dice que tú eres suficiente. Y quiero que escuches esto hoy. Eres amado por Dios. Jesús te amó tanto que murió en la cruz por ti. Jesús ganó la victoria sobre tu pecado y vergüenza. Puede que estés deprimido. Puede que estés pensando en el suicidio. Pero quiero que sepas que tu vida vale la pena vivir. Que Jesús murió por ti y que Él está vivo. Y te está invitando a ser renovado, a estar en armonía con Dios. Verás, la Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. No estamos diciendo que somos perfectos. No nos acercamos fingiendo ni tampoco diciendo, Jesús, no puedo creer que esta sublime gracia sea mía. Así que hoy estoy realmente emocionado de invitarte a la relación más grandiosa en la historia del mundo. Estoy emocionado de invitarte a este himno de gracia. Tu voz es parte de este gran coro que dice, vaya, una vez estuve perdido, pero ahora Él me ha encontrado.
Una vez fui ciego, pero ahora veo. Esta es la gracia de Dios para ti. Es la gracia de Dios para mí. Y es verdaderamente la gracia de Dios en cada rincón de la tierra, porque no hay un solo rincón del mundo donde la gracia de Dios no se extienda. No hay una sola persona en la tierra a la que Dios no alcance y le diga sinceramente, te amo. Así que quiero invitarte a hacer una oración simple, a hablar con Dios, presentarte ante tu Creador y decir, Dios, te necesito. Necesito esta gracia. Entonces vamos a orar de esta manera. Quiero que inclinen sus cabezas y oren conmigo ahora. Jesús, realmente te necesito en mi vida. No puedo hacerlo sin ti. Creo verdaderamente que moriste en la cruz por mí. Que estás vivo. Que te levantaste de la tumba. Te invito con fe, sinceramente, a llenarme completamente con tu espíritu. Perdóname todos mis pecados. Déjame vivir en tu sublime gracia. En el nombre de Jesús oramos ahora. Amén. Si Dios te ha estado hablando durante este programa y estás respondiendo a Jesús diciendo, quiero ser parte de este himno de gracia, quiero que sigas las instrucciones a continuación. Nos encantaría poder hablar contigo. And my Redeemer is faithful and true. And everything he said he will do. And every morning his mercies are new. My Redeemer is faithful and true. Jesus is faithful and true. Himno de Gracia es una campaña global que une a la Iglesia y a personas de todos los orígenes para experimentar la gracia ofrecida a través de Jesús. Queremos que sumes tu voz y compartas tu historia. Así que puedes hacerlo en línea en anthemofgrace.com. También hay recursos, devocionales y más cosas. Te invitamos a que visites el sitio web.